En este video tutorial vamos a aprender cómo obtener los resultados de los cuestionarios que hemos realizado, tanto si hemos hecho un cuestionario cerrado, es decir, un examen de respuesta múltiple o verdadero y falso, como un examen de respuesta abierta. Empezamos con los exámenes de respuesta cerrada. Para ello, vamos al cuestionario creado. Pinchamos en opciones y vamos a resultados. Si pinchamos en cualificaciones, podremos ver que podemos decirle que o bien solo queremos ver los intentos de los usuarios inscritos que han intentado el cuestionario, los que no lo han intentado, los que están inscritos que han intentado o no el cuestionario, y así tendríamos a todos los alumnos que tenemos en el aula virtual o todos los usuarios que han intentado el cuestionario. Aquí tenemos la tabla donde tenemos los datos de los estudiantes, cuánto tiempo han utilizado y la calificación sobre 10. Y cada una de las preguntas, la pregunta 1, 2, 3, con las respuestas de los estudiantes. Este examen era un examen en el cual descontaba por cada error un 0,33. Claro, ¿y entonces por qué sale 0,28? Porque lo que hace Moodle es que, como tenemos 12 preguntas, lo que hace es descontar ese 0,33, este 0,28 equivaldría al 0,33 sobre 10, igual que el 0,83 sería el 1 sobre 10. Además, podemos descargarnos este fichero en diferentes formatos, bien sea CSV, Excel, HTML, JavaScript o PDF. Entonces, si nosotros le damos a bajar esta tabla, obtenemos los resultados de los estudiantes. Esto sería cómo se quedaría en CSV si lo descargamos en Excel. Entonces tendríamos una tabla Excel con todas las puntuaciones. Es decir, tendríamos los datos de nuestros estudiantes, la calificación sobre 10 y qué ha obtenido en cada una de las preguntas. Vale. Esto sería resultados. Si lo que queremos ver es dentro del cuestionario, además de cualificaciones, podemos obtener respuestas. ¿Qué son las respuestas? También podemos elegir lo mismo, usuarios inscritos que han intentado el cuestionario, los que no lo han intentado, todos los que lo han intentado y los que no lo han intentado. Si le damos al enunciado de la pregunta, nos dirá cuál es la pregunta que va a evaluar, la respuesta que ha dado el estudiante y posteriormente la respuesta correcta. Esto nos sirve para comparar las respuestas que han dado los estudiantes. Además, también obtenemos la calificación sobre 10. Lo mismo que hacíamos antes, también se puede descargar a partir de un Excel. Nosotros podemos descargar este fichero y obtendríamos más o menos los mismos resultados que antes. Lo único que tenemos de nuevo es que tenemos la pregunta, el enunciado de la pregunta, la respuesta y la respuesta correcta de cada una de las 12 preguntas que componían el examen. Vale. Vale. ¿Y qué pasa si hay alguna impugnación en alguna pregunta? Es decir, cuando nosotros tenemos exámenes presenciales, nos puede salir que alguna pregunta sea impugnada. Bien, porque podría haber dos posibles respuestas correctas, o bien porque estaba mal redactada y entonces los estudiantes nos impugnan esa pregunta. Bien, para ello lo que podríamos hacer es, nos iríamos otra vez al cuestionario y editaríamos el cuestionario.
Entonces, imaginar que la respuesta 5, o sea, la pregunta 5 no estaba bien enunciada y entonces lo que hacen los estudiantes es impugnarnos. Entonces, en ese momento, lo que podemos hacer es que esa pregunta no valga nada. Es decir, lo que hará el programa es que recalculará a partir de que esa pregunta ya no es válida. Vale, pero también nos puede pasar que dentro de una misma pregunta dos respuestas sean válidas o que nos hayamos equivocado en dar la respuesta válida. Entonces lo que haremos será editar la pregunta, imaginar que el enunciado 6 no era correcto, o sea, el enunciado 6 era correcto, pero la verdadera respuesta no era la A, sino que era la B. Entonces aquí le diríamos que esto es un menos 0,33 y la respuesta B sería la correcta en este caso. O sea que esta valdría un 100. Vale, entonces iríamos a dejar los cambios. Nos volveríamos a ir al cuestionario y aquí en opciones, cuando vamos a resultados, iríamos otra vez a cualificaciones. Y entonces lo que tendremos que hacer es tornar a cualificar los TOTS, es decir, volver a cualificarlos. Entonces, se ha recualificado con los nuevos criterios que obtenemos y vemos que ha ido cambiando la nota. Entonces, esto nos serviría para en el caso de que nos impugnaran alguna pregunta. Esto sería lo que podemos hacer con cuestionarios de tipo pregunta cerrada. ¿Qué pasa si nosotros lo que tenemos son preguntas abiertas? Si nosotros tenemos un cuestionario de respuesta abierta, entonces si vamos a opciones y le decimos que nos diga los resultados, entonces aún no se ha evaluado. Es decir, claro, nosotros no hemos evaluado cada una de esas preguntas. Entonces lo que haremos será irnos otra vez al cuestionario de respuesta abierta, en opciones, iremos a resultados y a cualificación manual podremos cualificar cada una de las preguntas. Entonces, si le damos a cualificar a todos, entonces vemos lo que ha ido contestando cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros podemos asignarle notas, ¿vale? Pues este le vamos a poner un 1 sobre 4, como no ha contestado nada, esta alumna le vamos a poner un 0. También le podríamos poner algunos comentarios para darles algún feedback. Esta alumna le vamos a poner otro 1 y esta pues le vamos a poner un 2 porque nos ha puesto toda o sea, nos ha dado un PDF con el resultado. Vamos y entonces ahora sí que sale. Si nos vamos a resultados, bueno, cuestionario, opciones, resultados, cualificaciones, vemos que la pregunta 1 ya ha sido cualificada. ¿Vale? Esto haríamos lo mismo con la pregunta 2. Entonces, si nos vamos a cuestionario, respuesta abierta, resultados, cualificación manual, podremos cualificar la respuesta 2. Entonces, en este caso, aquí le pondremos un 3, este le vamos a poner un 2. Esto sería, según lo que hayan contestado, pues nosotros le ponemos la nota. Otro 2, y como Silvia no ha dicho nada, pues a este le pondríamos un 0. ¿Vale? Iríamos aquí. Si nosotros volvemos al cuestionario de respuesta abierta, opciones, resultados, cualificaciones, lo que podemos ver es que ya está todo evaluado. También podemos hacer lo mismo que habíamos hecho en los cuestionarios anteriores y descargarnos la tabla con los datos de los estudiantes y las cualificaciones. Entonces, si vamos aquí, veremos que tiene las cualificaciones de nuestras preguntas abiertas.
Una vez hemos evaluado los dos cuestionarios, es decir, tanto el cuestionario de respuesta cerrada como el cuestionario de respuesta abierta, lo que podemos hacer es ir a mirar las cualificaciones globales de los estudiantes. ¿Dónde podemos observar esto? Pues si nos vamos a la página principal en opciones, está configurar calificaciones. Entonces, si le vamos a calificar, configurar cualificaciones, lo que podemos hacer es decirle que nos lo exporte a Excel. ¿Qué queremos que nos exporte? Pues bien, el examen que ha hecho de respuesta múltiple y el examen que ha hecho de respuesta abierta. Si le decimos que nos baje, entonces lo que obtendremos será para cada uno de nuestros estudiantes cuál ha sido la respuesta, o sea, cuál ha sido la nota del cuestionario de respuesta cerrada y cuál ha sido la nota de respuesta abierta. Con esto lo que podemos calcular es la nota final global de toda la asignatura. Además, si tenemos la nota global de toda la asignatura, nosotros esto lo podríamos exportar. Nosotros podemos exportarlo directamente al acta. Es decir, si nosotros le decimos que lo queremos exportar a XML para que lo pueda leer las actas, también lo podríamos hacer. Bien, nos faltaría ver que los estudiantes todavía no conocen su nota, porque nosotros, recordar que en otro video tutorial le dijimos que no obtener ningún feedback con los alumnos. Entonces, lo que podemos hacer es, si nos vamos aquí, editar parámetros, recordar que aquí le habíamos dicho en revisar intento de opciones, no habíamos marcado nada. Pero si le decimos, después de que se cierre el cuestionario, que le diga a los alumnos los puntos que tienen, entonces les dirá qué puntuación han obtenido. Entonces le decimos que queremos que vean los puntos y al de respuesta abierta lo mismo. Iremos al de respuesta abierta, vamos a opciones, vamos a editar parámetros. Y en editar parámetros vamos a revisar intento de opciones y le decimos que les enseñe la puntuación que han obtenido. Y así esto sería cómo se podría evaluar. Gracias y espero que os sirva de ayuda.